¿No llegaron al mismo estado? Todavía no. Termino y, a partir de las 1 de la mañana nos reunimos con la gran mayoría del directorio de la federación. Se le comunicó la determinación técnica. Se habló más o menos hasta las 3 de la mañana. Y bueno, a partir de ahora yo quiero decir que yo no puedo sancionar. Yo sí estoy en condiciones de separar a jugadores de la selección nacional, y a futuro el que tiene que sancionar o ver los caso por caso es el directorio de la federación. Anoche se entregó un escrito de una carilla y post partidos se entregará el informe general, como normalmente lo tenemos que hacer, donde se dará cuenta de todo lo que nosotros vimos y vivimos en esos momentos. Y bueno, a partir de ahí se determinará el... Y acá sí no sé, el Consejo Presidente, el directorio, no sé quién determinará el castigo o las sanciones que pueden tener los jugadores. Pero si usted no puede convocarlos más. Yo puedo convocarlos, pero depende exclusivamente de la sanción que tengan, ¿no? Claro que cuando usted se refiere a llegar en un estado no adecuado, ¿en qué estado se refiere? Adecuado, si yo digo que no estoy en condiciones yo de decir en qué estado... etílico, ¿no? No se veían en buenas condiciones. ¿Todos? No me acerqué como para sentirlos, los vi. Mucha gente me preguntó, esta mañana me preguntó el famoso café de Tabelli, ¿sí? Yo el famoso café Tabelli, la verdad que no lo pude confirmar, y se los dije ayer. Ayer sí lo confirmé. Por eso se tomó esta determinación, la tomé, es completamente técnica. No tiene que ver con una determinación dirigencial, sino técnica, ¿sí? Señores, les pido por favor, pongámonos de acuerdo, porque había dos posibilidades, que yo dijera esto y me fuera. Por eso. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos de acuerdo en las preguntas, yo no tengo problema en contestar. Señores, por favor, vamos a dar la palabra. Señor Jara, señor Espina, y luego vamos dando la palabra a usted, preguntó para que pregunten todos los colegas. Escuchemos. ¿Estás dolido por el acuerdo de palabra, porque tú basas la confianza en los jugadores? Y lo que te pregunté antes, ¿estaban todos iguales? Porque nosotros sabemos que jugadores que beben alcohol y otros que no beben alcohol, que nos sorprenden en esta lista. Los 5 jugadores que llegaron no estaban en buenas condiciones. Si vos me preguntás qué tomaron, no tengo idea.